tal familia? Ya estoy de vuelta con otra canción más de Real Book. Esta vez una canción de un trompetista llamado Thad Jones. Thad Jones fue un trompetista autodidacta. Aprendió la trompeta inspirado por una grabación que escuchó de Louis Armstrong, o más bien una transmisión en radio que escuchó de Louis Armstrong, y a partir de ahí pues se interesó en el mundo del jazz y de la trompeta, llegando a alcanzar un gran renombre y llegando a tocar con grandes bandas, por ejemplo Count Basie. Llegó a tocar con otros músicos como Thelonious Monk, Charles Mingus, Bill Evans, entre otros. Así que una trayectoria muy notable la de Thad Jones, quien además tuvo también su propia orquesta, producto de lo cual podemos nosotros escuchar canciones como esta, que se llama A Child Is Born. Es una hermosa balada en tres cuartos y que está en tonalidad de si bemol y que tiene algunos acordes bien interesantes, de los cuales me gustaría hacer una breve reseña. Sobre todo lo que me llama la atención es la primera parte, porque en la primera parte hace uso de un acorde que me parece súper súper interesante, el efecto que logra dentro de la canción y que le queda perfecto. Se trata de un acorde mi bemol menor sexta con el bajo en si bemol. ¿Por qué un acorde menor sexta con bajo en si bemol? Bueno, es una combinación un poco extraña, pero bueno, el si bemol se debe a un punto pedal. Esto quiere decir que el bajo se va a mantener durante toda la primera parte sobre la nota si, y vamos a ir cambiando únicamente el acorde, que además es un acorde menor sexta. Ahora, los que ya conocen un poco de armonía porque han estado siguiendo los videos, pues probablemente ya saben que el acorde menor sexta tiene un pequeño detalle, y es que este acorde tiene tritono. Por lo tanto, es un acorde que adquiere un carácter de dominante, como los acordes menores realmente tienen un tinte más como triste, como melancólico, oscuro. Evitamos utilizar tritonos al momento de incorporar tensiones, pero de forma deliberada en esta canción se incluye la tensión sexta, lo que me crea un tritono, y eso es lo que hace que este sea un tipo de acorde híbrido entre menor y dominante. Sumamente interesante, y por supuesto esto no queda bien en cualquier canción, pero en esta canción en particular se oye fantástico. Además de eso, pues podemos ver otros puntos de pedal más adelante, por ejemplo este con la nota fa, ¿sí? Y nuevamente en la parte B pues se va a repetir el mismo acorde, mi bemol sexta con bajo en si bemol. Ven que lo hace dos veces, ¿sí? Y por ahí pues tenemos alguno que otro punto de pedal más adelante. Fuera de eso, la armonía es bastante simple, pero no deja de ser sorprendente la forma en que pues está arreglada esta canción y que le da un carácter súper súper especial. Espero que les haya gustado y pues yo los veo pronto en otro video. No sin antes recordarles que aquí abajo dejo este análisis para que lo puedas descargar en PDF juntamente con otros recursos que te ayudarán a mejorar en tu conocimiento de la armonía moderna. Familia, nos vemos en un próximo video.